used to think this was the beginning of your story. Memory is a strange thing. It doesn't work like I thought it did. You're so bound by time, by its order. So sure I believe in beginnings and endings. There are days that define your story beyond your life, like the day they arrived. Esta es la historia de Amy Adams, una maestra de lenguas que enseña en una universidad. Un día mientras daba clases, en los noticieros se anunció la llegada de 12 naves alienígenas. Al día siguiente, ella va a trabajar como si nada, con la escuela completamente sola. En eso llega Forrest Whitaker. Aquí no es el último rey de Escocia, es un militar que llega con Amy Adams para pedirle que le traduzca un archivo de audio. Fue con ella porque ya había servido como traductora para el ejército. Y Amy Adams le dice que no puede traducir el archivo, porque como no conoce la lengua, debería estar interactuando con ellos para saber lo que dicen. Y como él piensa que lo dijo solamente para ver a los aliens, se va. Abuelo, chinga tu madre. Él regresa por ella a su casa en la noche porque no encontraron a otro traductor. En el helicóptero le presenta a Jeremy Renner. Aquí es físico y trabajará con Amy Adams. En la base militar, el doctor los inyecta de varias enfermedades por si acaso, les presentan al ruso de la forma del agua, les presentan a su equipo, se ponen un traje antirradiación y ahora sí, por fin, van a ver a los aliens. Ya en la nave conocen a los aliens, que no son los típicos aliens humanoides, esta vez son tipo calamares, y se van. Para la segunda sesión, Amy Adams se lleva una pizarra para ver si pueden comunicarse por medio de la escritura, porque pues no van a entender sus ruidos raros. ¿Y qué le atino? Al terminar la sesión, explica que debe enseñarle el inglés a los aliens como si fueran niños chiquitos, para que puedan entenderlo bien y no vayan a malinterpretar la... Y todo parecía ir bien, pero un general chino empezó a hacer comentarios hostiles en contra de los alienígenas. Igual eso no importa ahorita, porque en la siguiente sesión se quitaron sus trajes antirradiación para poder presentarse con los aliens. Ellos también se presentaron, pero como no sabemos qué dicen, les pusieron Abbott y Costello. Terminó la sesión, Amy Adams tuvo una visión demasiado realista sobre su hija, la niña que vimos al principio de este video. Here are some of the many things we don't know about heptapods. Número 6. Who are they? Número 5. The chemical composition of their spaceship is unknown. The shell emits no waste, no gas, no radiation. Número 4. Assuming that the shells communicate with each other, they do so without detection.
Número 3. Are they scientists or tourists? Número 2. Why did they park where they did? Número 1. How do they communicate? The first breakthrough was to discover that there's no correlation between what a heptapod says and what a heptapod writes. Their written language has no forward or backward direction. Linguists call this non-linear orthography. Imagine you wanted to write a sentence using two hands starting from either side. You would have to know each word you wanted to use, as well as how much space that it would occupy. Which raises the question, is this how they think? Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches. Y pasa algún tiempo, tal vez algunos meses, y la gente empieza a preocuparse más por los aliens, haciendo revueltas y cosas así. También a Amy Adams empiezan a darle más frecuentemente las visiones sobre su hija. Y eso empieza a preocupar a Jeremy Renner, que se puso a investigar algo sobre una teoría. If you immerse yourself into a foreign language, that you can actually rewire your brain. The theory that the language you speak determines how you think. Yeah, it affects how you see everything. I'm curious, are you dreaming in their language? I mean, I've had a few dreams, but I don't think that makes me unfit to do this job. Cielos, te estás volviendo loco, niño. Amigo mío, estás a dos pasos del manicomio. Y por fin hacen la pregunta crucial. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Acabada la sesión, todos se ponen histéricos a discutir qué es lo que significa eso. Y Amy Adams les dice que puede que también signifique herramienta o algo así. Y parece que el mensaje le llegó a todo el mundo porque muchos países cortaron comunicaciones. Para empeorar las cosas, un grupo de militares colocó una bomba en la nave. También Jeremy Renner y Amy Adams regresaron a la nave para preguntarles a los aliens qué significaba eso. Los aliens respondieron con este símbolo, viendo muchas veces el mismo símbolo en toda la pantalla. Y antes de que explote la bomba, son salvados por Abbott. Despertar, les dicen que los de la bomba fueron unos soldados. Todos deben ponerse a trabajar para averiguar qué significa ese símbolo, además de que ordenaron la evacuación de toda la base. Por otro lado, el general chino le declaró la guerra a los aliens y está por atacar su nave. Igual eso no importa porque descubrieron qué significa el símbolo, significa un doceavo. Pero eso tampoco importa porque una cápsula bajó a la tierra por Lois y se la llevó a la nave central. Y ahí se encuentra con Costello. Le dice que Abbott está muerto. Aquí Costello le explica todo. Te caes de ojete, te levantás y te volvés a caer. I don't understand. Who is this child? The show is called Mommy and Daddy Talk to Animals. Sí, bajan a Lois de la nave y vuelve a tener otra visión con su hija. Something that he wasn't ready to hear. What? Believe it or not, I know something that's going to happen. And when I told your daddy, he got really mad. What? What's going to happen? It has to do with a really rare disease. And it's unstoppable. I just realized why my husband left me. Sí, Amy Adams entiende que el arma o herramienta en realidad era el lenguaje. Así que puede ver el futuro. Así que se da cuenta de que en el futuro escribirá un libro sobre los heptapodos. Que el arma o herramienta en realidad era un regalo. Vuelve a tener otra visión, esta vez en una fiesta, donde se encuentra con el general chino. You're the reason for this unification. All because you reached out to me on my private number. Your private number, General, I don't know your private number. Now you know. I believe it was important for you to see that.
Después de esto se da cuenta de lo que tiene que hacer. Así que se regresa a la base que estaba siendo evacuada, se roba el teléfono del ruso de la forma del agua y le llama al jefe chino. Así todas las naves se van, desapareciendo envueltas en una nube. Y ya, así se acaba. Creo que mi mente sigue algo confundida. Por si no lo entendieron, subiré un video explicándolo de manera más detallada porque sería muy tardado hacerlo en este. Y duraría 40 horas este video. Por eso lo voy a dejar hasta aquí.